Durante más de 60 años, el señor Sabas Guadiana Nava, originario de la comunidad de Ejido Begoña en Doctor Mora, ha realizado increíbles maquetas con movimiento y sonido que lo han llevado a ganar premios estatales y nacionales. A la edad de 18 años, comenzó haciendo pequeños juguetes que después se convertirían en piezas clave para sus maquetas. Cada maqueta requiere hasta 8 meses para quedar terminada. Actualmente tiene 18 y cada una tiene figurillas de 2 a 3 centímetros de alto que representan a las personas y que están hechas con plastiloca. Pues dependiendo de lo que lleve la pieza, tarda uno hasta 8 meses. Se trabaja mucho porque hay que hacer varios sistemas movibles que me van sirviendo. Y los voy ensayando ahí. El asombroso trabajo de Don Sabas ha sido expuesto en Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guadalajara y Guanajuato. Una de las maquetas que más le llena de orgullo es la del Teatro Juárez, con la cual ganó un galardón nacional por parte de SECOFI en México. Su talento es único en la región, pues aunque en otros estados también hacen maquetas similares, ninguna incluye sonido ni movimientos. He visto en concursos otras maquetas, pero sin movimiento. Cuando ganamos el galardón, ahí hay concursos Tlaquepaque, Jalisco, y ahí fue el concurso. Y ahí, pues, mis respetos para esas cosas, ¿no? También. Claro, y, sí. Pero lo que nunca pudieron darle movimiento a las piezas. Y yo, ese es mi fuerte, ¿va? Darle el movimiento a las piezas. A las piezas. Para conocer estas invaluables piezas, puedes visitar a Don Sabas en la calle San Antonio, número 26, de la comunidad de San Agustín, en Doctor Mora. Con información e imágenes de Enrique Pérez, Correo al Punto.